Muy buenos días desde Melon Bites. 3 grados, no termina de nevar, pero aún así un día maravilloso. Hoy os quiero contar 5 razones, más una, para volverse loco, para enamorarse, para querer a la Lansan 1. Es de esas tiendas que con el tiempo, por descarte, por ver que no ofrecen otras cosas mejores, termina conquistándote. En el punto número 1, lo compacta que es. Cuando digo compacta es que en cualquier tipo de mochila, da igual de 30 litros, como traigo hoy, como con 50, como con 20, vas a meter esta tienda dentro. Sí, es la funda ya es pequeña, pero si encima tiras bien de las cintas, te va a quedar una cosita ridícula. Primera cosa que me tiene enloquecido, y esto lo noto cuando, si cojo la Cloud Peak, si cojo una Cloud normal, también es el volumen, el tamaño, el varillaje, todo eso se nota un montón. Punto número 2, y lógicamente va seguido después de eso, el peso. El peso para mí es increíble. Cuando digo increíble, vamos a ver, un tarp decente pesa lo mismo que esto. Estoy de acuerdo que el tarp te puede dar en ciertas situaciones diferentes opciones o una flexibilidad mayor. Ahora, también he de deciros que un bastón y 5 clavijas, no necesitas cordinos, no necesitas estar buscando árboles, no necesitas nada. En un radio bastante ajustado tienes refugio, tienes tienda, tienes mosquitera, lo tienes todo. Tenéis un vídeo donde comparo por qué prefiero las tiendas sobre los tarps, aunque los tarps también los uso de vez en cuando. Yo, por ejemplo, con este estoy encantado, siempre y cuando las condiciones no sean muy malas. Pero la verdad que es un tarp que por unos 300 gramos que pesa, dos bastones si lo quieres montado completo, unos pocos puntos de anclaje, no está nada mal. Tercera razón, la sencillez del montaje. Pero vamos a ver, yo todavía veo vídeos que, bueno, hacen una review, y joder, es que las primeras veces que cuesta un poco hasta que lo consigues, como veis en las imágenes del principio, las estoy poniendo otra vez, he llegado, he abierto, he visto la cremallera, va para un lado, así que decido hacia dónde quiero la cremallera, la extiendo en el suelo, esquinas y luego frontal y trasera, metiendo el bastón, es que no se tarda nada y sale cuadrado a la primera vez, al menos en mi caso, no sé si será una cuestión de práctica o no, pero el montaje a mí me alucina. Monocapa, monocapa tampoco, hay bastante mosquitera. Pero no tienes que andar montando el exterior, luego el interior, o el interior y luego el exterior. Chas, 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 zas. Vamos con el 4. Y el 4 es, para el peso que tiene, como he nombrado antes, 690 gramos, para el tamaño que tiene, lo compacto que es igual de compacto o más que tarps ligeros. Creo que el tamaño que tiene, porque puedo estar dentro con las cosas, con una colchoneta y al mismo tiempo en la mochila y puedo hacer cosas. Una de las cosas que me alucina también es el vestíbulo. Tranquilamente organizar tus cosas, tu calzado, puedes incluso cocinar. Recomiendo siempre cocinar con algo de ventilación. Abre un poco, aunque te mojes un poquito. Pero el espacio que te da, la habitabilidad por ese peso, alucinante. Que estoy en el 4, en el 5, en el número 5.
La protección. Tiene una protección, a ver, para ser una tela 20D, nylon 20D, ¿de acuerdo? Tenemos tiendas poliéster y tiendas, digamos, de nylon, y esta es de 20D. Y esta ha buscado un punto intermedio entre resistencia y ligereza. Y un 20D decente te lo da. Escucho también muchas reviews quejándose de que si les ha entrado agua porque no han sellado la tienda. 3F lo especifica, hay que sellar toda la tienda. ¿Por qué? Porque esto es un material siliconado por ambas caras y esto en fábrica, sellarlo, no, esto no lo hace ni Black Diamond. Así que como os digo, una vez lo selléis bien, tenéis una protección genial contra los elementos. Y la última razón prometida, la 5 más 1, 6, el precio. Me dice, dónde vas con el precio? Que sí, que hacerme caso. Que una tienda que reúna todo lo que os he dicho, que la podáis comprar por 160 euros, 169, aunque a veces pidan más, los precios han ido un poco de... Bueno, pongámonos 160, 169, no vais a encontrar cosa igual por ese precio. Si nos vamos a una tienda de verdad, con otros materiales más caros, nos vamos a 700 y a 800 euros en un momento. Y no exagero, ¿eh? La cosa está un poco complicada para las tiendas ultralight. Así que, en mi opinión, por este precio, si le vas a sacar partido, es una compra genial. Nada más que contaros que, como siempre, os dejo el link de compra abajo en la descripción y que nos vemos en el próximo vídeo.